En ¿Saben contexto. por qué? Pues se va a realizar un festival internacional de cine de horror, Muy que bueno. es de aquí de la Ciudad de La Plata. Impresionante. Impresionante, no, 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 Aparte en genial. el Duomo del Planetario, que es, no, no, Es es hermoso, impresionante. increíble. Yo Es voy a ir, hermoso, el alguna de las planetario está cada películas vez voy a más ir. lindo. Pero bueno, él Pero nos aparte, va. grito, mirá, me encantó ya el nombre, Gritos en el Planetario. Sí. Para que nos amplíe un poco este tema, las películas y cuándo se va a realizar, que sabemos que es inminente, vamos a conversar con Hernán Moyano, él es el director, organizador de este festival, y está en línea y le vamos a dar la bienvenida. Estamos aquí con Marisa Reidan, Marco Fleming y Daniel Veloso. Te saludamos, Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo Hola, bien? Hernán. Muy ¿Cómo va? bien. ¿Vos? ¿Con los Un gusto. Bien, bien, preparativos? muy bien. Contrarreloj, nos imaginamos. Sí. Sí, la verdad que bastante tranquilo porque tenemos bastante todo organizado. Ahora nos queda ver cómo va a reaccionar la gente, si nos va a acompañar Sí, y bueno, un seguro poco que de sí. expectativa. Bien, contanos, Hernán, ¿y cuándo va a ser esto? Mirá, empieza mañana, todo el evento se va desarrollar viernes, sábado y domingo, Sí. acá en el planetario local. Y bueno, vamos a estar ahí viendo 13 películas de Latinoamérica, sobre todo. Tenemos alguna película internacional también, pero está bastante centrado en la producción latina y nacional. Todas películas de terror, ciencia ficción, bueno, y géneros afines. Y bueno, nada, esperando que la gente venga, se divierta y pase un lindo momento. Perfecto. ¿Y esto, cómo es el tema de las entradas? ¿Ya hay que sacarlas por anticipado? ¿Se compran ahí? ¿Cómo es esto? Mira, mañana, cada día de evento, digamos, se pueden sacar las entradas para cualquier función del día. Mañana a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo la inauguración y ya a las 4 y media se abre, digamos, la boletería como para poder sacar la entrada para cualquiera de las de mañana. Y después el sábado y domingo, desde las 14:30, ya se puede sacar entradas porque las funciones empiezan a las 15. Claro. Y bueno, y se extienden hasta la 1 de la mañana. Va a Uf. ser larguísimo, O sea, yo creo que para meterle más grito hay que ir a la noche, me parece, a partir de las Sí. 21, ¿no? Las funciones. Y lo ideal es, digo, sobre todo los jóvenes, yo creo que lo ideal es hacerse la maratón, ¿no? Ir y quedarse todo el día ahí. Qué Hay bueno. una Y especie aparte, dan lluvia. Está genial, porque dan lluvia todo el fin de semana, más allá que ustedes tenían otra Esperemos que movida atrás, pero dan lluvia, no. bueno, para ver películas, Hernán, está Qué ideal bueno. ese lugar. Sí, esperemos que acompañe porque también va a haber una feria Sí. en la entrada del domo ahí, como para Eso que le da puedan vidas, claro. Qué Comprar bueno. distintas cosas Qué o bueno. comprarse algo rico para comer y si acompaña el clima, hacer Claro, eso un está bueno. picnic y quedarse ahí todo el día. Claro. Hernán, ¿viste todas las películas vos? ¿Pudiste verlas todas o no? Sí, Sí, obvio que las yo vio. Todas. son, bueno, muchos son amigos y colegas de hace muchos años que venimos, bueno, haciendo cine de terror en Latinoamérica y por eso podemos tener estas películas acá en la ciudad, porque, como te digo, la mayoría son amigos Ajá. Qué que, bueno. bueno, le han puesto de buena predisposición para que las películas se puedan ver Ahora, acá, que nos hayan cobrado, digamos, los fees que se suelen cobrar en los festivales para que las películas se puedan proyectar. En este caso es un proyecto autogestivo, independiente, que estamos haciendo con un claro. compañero llamado Pablo Santamaría. Qué bueno. Te preguntaba porque es latinoamericana, ¿no? Porque vi algunos nombres que están en Sí. francés, en inglés, algunas películas. ¿Y eso a qué se Sí, hay de debe? todo un poco. Ah. Mirá, en principio, poder potenciar y que la gente conozca que en Latinoamérica se hace cine de terror, que se hace muy buen cine de terror, que en Argentina también se hace muy buen cine de terror, Sí. y además son películas que no van a ver en plataformas, que no van a ver en una sala comercial. Entonces los festivales tienen que ser ese ámbito donde la gente vaya a ver cosas que Claro. no ve habitualmente, ¿no? Son 100% independientes, ¿no? Todas las producciones. Ya que no, hay películas, te diría que un 80, un 90% son películas comerciales, son Ah, películas que se mira. hacen en cada uno de los países, que se estrenan en salas, que les va muy bien, pero bueno, obviamente en general los medios especializados de cine
terminan haciendo casi una cadena nacional de lo que se produce en el norte, ¿no? Estados Unidos. Claro, sí, sí, tal cual. Y este tipo de propuestas no tiene demasiada potencia, lamentablemente. Me claro. llama la atención la función que se va a dar el sábado a las 9, El Exorcismo de Dios. Ese título es buenísimo. Sí. ¿Cómo puede ser que no lo haya escuchado antes? Mirá, esa es la película latinoamericana de género más taquillera del año. Es un fenómeno en todos los países donde se estrenó. Es una coproducción, es una película venezolana, una coproducción con México y Estados Unidos. Es una película súper sorprendente, que el que la vaya a ver se va a enloquecer. Y como te digo, en todos los países donde se estrenó, rompió récord de taquilla. Mirá. Así que mirá. Es una película que no se pueden perder. Qué sí, bacán. Además verlo en ese lugar, Hernán. Sí. Es impresionante verlo 360 de todo ahí. Sí. Es... Sí. Yo me muero ahí. Sí, sí. Voy a empezar a gritar como loca. A los gritos. Y bien. Ahora, Hernán. No, ya, sí. Sí, además es el... No existe otro evento igual, nunca se hizo un festival de terror en un planetario. Así claro. que va a ser acá la primera vez en La Plata. Claro, no, es genial, se rompe con la tradición del planetario, que está, uno dice, bueno, uno está acostumbrado a ir a determinada espectáculo, ¿no? O presentación. Documentales que pasan. Documental, claro, pero esto es genial. Está genial. Ahora, ¿y cómo? Es que hay mucha gente que no va, digamos, los chicos. No suelen entrar a veces porque creen que es un lugar aburrido, rígido. Y con esto conocen el lugar, se dan cuenta que es todo lo contrario, que es un lugar increíble y claro. después vuelven a ver otras cosas. Claro. Hernán, ¿cómo fue la preselección de todo esto? O la selección, mejor dicho, de estas 13 películas. Mirá, son películas que, bueno, como te digo, yo estoy como muy encima de lo que se está haciendo en Latinoamérica. Y la idea era poder tener... Una curaduría, no sé, yo crecí viendo ciclos de cine en televisión como Sábado de Superacción o Cine Fantástico, donde detrás había un curador, ¿no? Que hacía una programación especial cada sábado. Sí. Hoy por hoy estamos en una época donde los chicos con las plataformas y todo no saben muy bien qué ver, tienen todo a disposición, pero no hay una curaduría. Entonces, el chiste era ser nosotros los curadores de esta... muestra, ¿no? Claro. Hernán, vos sabés que a veces hay hay como un límite o una confusión con respecto a cuando uno te dice, bueno, vas a ver terror y lo que terminás viendo es sangre solamente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el verdadero, cómo se interpreta el verdadero cine de terror? Uno dice, es terror, pero ¿qué es? ¿Va más por lo psicológico que por lo que uno ve en cuanto a hechos que casi como de violencia y mucha sangre? ¿O va más por lo...? Mirá, en general hay de todo, ¿no? Hay como distintas vertientes del cine de terror, como las más crudas, como las que decís vos que son más sangrientas. Sí. Hay películas que son mucho más sugestivas. A mí me gustan mucho más, ¿no? Las películas que por ahí presentan una situación o algo que sucede en un lugar muy reconocible para vos y eso te genera una ansiedad distinta. El terror en sí, el género tiene que producir lo que su nombre dice, ¿no? Terror, como el thriller tiene que estremecer y la comedia tiene que hacerte reír, bueno, el terror en general tiene que hacerte asustar. Claro. Y dentro de eso tenés ese abanico. Claro, ya sé que yo tengo como emblema, ¿no? Como de lo que uno ve películas así y decís vos la que más te conmueve, que a veces, viste, una se hace un ranking interno, ¿no? De las películas que más le gusta, la que más le apasiona. Y yo, por ejemplo, la tengo como emblema del terror, pero el terror que te hace temblar y que no, en realidad no te muestra nada, que es El Bebé de Rosemary. Oh. Bueno, claro, lo que pasa es que eso tiene también mucho que ver con, digamos, los ciclos del cine de terror, ¿no? El Bebé de Rosemary surge en una época donde había una crisis de fe muy grande, en Estados Unidos, en general. Entonces, esa película llega en ese momento y entonces toca los miedos imperantes en la época. Hoy por hoy hay como un miedo más en general llevado al uso de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, de lo que se esconde en la red. Claro. Y de la maldad del ser humano, que es algo que es universal y siempre está vigente. Claro, y encima era el terror y te decía del bebé y nadie lo veía al bebé. Nadie, viste, el niño. Claro. Es terrible, terrible, es hermoso. Sí, 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 sí.
Sí. Además hay muchos fanáticos del cine de terror de todas las épocas. Sí. Imagino que deben ir disfrazados y eso, ¿no? En el mundo es como es el género siempre más más rentable. Más. Sí. Los jóvenes se vuelcan automáticamente a ver una de terror, no importa muy bien qué. Ajá. Sí. Claro. Y bueno, acá tenemos de todo. Digo, tenemos de películas más sangrientas hasta más climáticas. Uh-huh. Hasta una película de ciencia ficción rusa con elementos de comedia romántica que va el domingo, que es hermosa. Y una película también el domingo con Pepe Soriano y Marilu Marini, que es una masterclass de actuación. Marilu Marini, no me digas. Bueno, es la verdad es una locura, se llama Nocturno esa película. Que la vea va a salir de ahí muy tocado. ¿Cuál es la de Marilu Marini y Pepe Soriano? Se llama Nocturna, va el domingo a las 5 de la tarde y es un drama y no se puede, esos dos actores no pueden actuar mejor, no hay nadie que pueda actuar mejor que esos dos con esa película, es increíble. Son geniales. Sí. Ahora, de todas estas películas, la argentina es esta que mencionaste, Nocturna, La noche del hombre grande. Hay varias. El viernes tenemos una de la trasnoche, a las 11 de la noche, de una directora, Chabalora Casabé. El sábado también tenemos un par de películas argentinas, el domingo también, hay bastante producción local. Perfecto. En serio, sí, es verdad, el cine argentino, mirá, yo, perdóname que otra vez sea tan referencial con el tema de lo que uno lo mueve, ¿no? Pero, por ejemplo, viste, a mí, El Exorcista a mí me traumó varias décadas. Sí, me sigue traumando. De hecho, mirá, perdón que confiese una cosa que nada que ver, yo es una película que no la puedo ver solo. No me animo a verla solo. De hecho, soy el exorcista. Mirá que ya soy grande. Yo anoche vi El Resplandor, justo le iba a decir, de Kubrick. Claro. Me fascina esa película. Claro. ¿Cómo está armada? Pero Hernán, no sé si vos me podés ayudar en esto. Yo después del Exorcista no hubo películas de terror que vi que me hayan conmocionado. Y vi una argentina que trata la historia de un nene que muere y que después aparece en el comedor de la cocina. Sí, desenterrado. Aterrados. Esa película, te juro. Bueno, esa es una película nacional que ahora se está preparando la remake. Sí. En los Estados Unidos, el mismo director, el señor Demian Runa, va a ir a dirigirla. ¿En serio? Se aprovechamos el toro. Claro. ¡Epa! Es una película que tiene poca prensa, pero es una película increíble. Y bueno, de lo mejor que hemos tenido acá en producción nacional. Esa película, te juro, me está erizando la piel en este momento. Soy testigo. Te juro, Hernán, que no me podía mover. Esa sí la vi solo, dije, nada, a ver qué pasa, viste, que a veces uno subestima a veces algunas producciones, y no, te juro. Bueno, vas a tener que ir acompañado con tus hijos, decirle que vayan. Qué bueno. Lo bueno es que vas a estar acompañado en la sala. La sala también. Hernán, la verdad, los felicitamos por esta iniciativa. La verdad, ojalá que se repitan, que se dé más seguido. Obviamente vamos a estar ahí, no sé si viernes, sábado, domingo, o los tres días, o uno, pero genial. Vamos a pasar por ahí. Te vamos a ver. Por favor, te van a divertir. Sí, perdóname que insista con esto. ¿Entradas se pueden sacar por internet también o no? No, es todo ahí. Va a ser ahí presencial, como te digo, mañana desde las 16:30 y sábado y domingo desde las 14:30. Y tenemos ahí, como el planetario tiene una buena contribución que es de 300 pesos, pero hicimos unas promociones que por 600 pesos poder ver tres películas y por 900 poder ver las 5 películas del día. Muy bien. Que termina costando incluso más barato que una entrada de cine, también 200 pesos. No. Acá puedes ver 5 películas que no estaban en otro lado. No se puede comparar, no se puede comparar. Qué bueno. Genial, Hernán. Buena promoción hicieron. Muy buena promoción, Hernán. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Ojalá nos crucemos ahí en el planeta. Sí, claro que sí. Sí, te voy a buscar. Sí, el domingo por ahí vamos a ir a ver seguro alguna. Va, yo el domingo, el sábado no puedo. No se pierdan la película de Pepe Soriano. No la de Pepe. Y la rusa de las 7 de la tarde. Hacen un programa doble, es increíble. Espectacular. ¿Nos buenísimo. ¿Vamos los pochoclos o venden allá pochoclos? No, ahí va a haber algunas cosas dulces y también saladas como para. Ah, genial. Para hacer el picnic y esperar sí, qué bueno. Espectacular. Gritos en el planetario. No se lo pierdan ya a partir de mañana, ¿eh? A partir de mañana, viernes 11, la presentación a las 15 y a las 17 la primera película que. Es apertura, ¿no? La primera película. A las
17 horas vamos a hacer una, vamos a ver una selección de cortometrajes. Bien. De la Escuela de Cine Local. Bien. Cortometrajes de gente de acá de la ciudad. Buenísimo. Es gratis esa función. Bien. Podemos ir con algún detalle, ¿no? Por favor, la idea es que vayan disfrazados, que vayan luqueados. Ahí nadie los va a mirar raro. Genial, Hernán. Me voy a tunear. Muy amable, Hernán. Por favor. Mucha suerte, Hernán. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un beso muy grande. Igualmente. A vos. Que tengan buen día. Igualmente. Fue Hernán Moyano.